Hola, mi gente hermosa, mi gente linda, bienvenido nuevamente a su canal de Filósofo 777. Y vamos a hablarnos que Nicolás Maduro planea asistir a lo que él considera como un falso diálogo con los supuestos opositores bajo su control. Así es, mi gente linda, Maduro está planeando ir a una mesa de negociaciones que se va a instalar en México, en la que solo va a incluir como interlocutores a los políticos que están bajo su control. ¿Cómo le parece? En esta última semana, la dictadura chavista inició una virulenta persecución contra dirigentes del partido de Juan Guaidó, de la Rata, de los partidos del Voluntad Popular. A pesar de eso, Nicolás Maduro sale con la cara lavada diciendo que él quiere dialogar. El dictador dijo que su objetivo será comenzar un diálogo con la verdadera oposición política del país en el próximo mes en México. Las conversaciones cuentan con la mediación del Reino de Noruega. Y aunque parece poco probable, ahora Maduro espera que Estados Unidos respalde también esa jornada de diálogo, ya que en esa jornada de diálogo como tema principal estaría la reducción de las sanciones o el levantamiento de las sanciones. En mayo, la dirigencia que lidera la Rata de Guaidó cambió de estrategia. Llevando la iniciativa, Guaidó le pidió cacao a Maduro y le planteó su voluntad de volver a sentarse en una mesa de negociaciones, respaldado por Capriles Radonski en su momento y por Stanley, para que se sentaran a dialogar y supuestamente, según ellos, resolver la crisis política del país. Como si sentarse a dialogar con una organización criminal como los Soles, se le pudiese garantizar entonces a los Soles una salida pacífica voluntaria del control de la nación. Así, según la Rata de Guaidó, es que nace el famoso Acuerdo de Salvación Nacional, que al único que para mí, a mi parecer, busca salvar es a esta falsa oposición. Mientras tanto, el colapso económico propiciado por 20 años de fracaso económico del chavismo no se detiene. Corrupción, violaciones de derechos humanos, manipulación de las elecciones, casos como que les acabo de denunciar hace unos minutos en lo que está ocurriendo con la privatización de los sitios turísticos de Venezuela, a quienes se les está entregando a los chavistas maduristas para que estos sean los dueños y señores de este monopolio turístico en Venezuela, en nuestro país. Si no lo sabe, bueno, lo invito a conocer qué es lo que está pasando con la privatización de Los Roques, que ya se los traje con pruebas y todo, señoras y señores. Clarito, con nombre y apellido. ¿Ok? Ahora bien, esto ha sido el distintivo de la dictadura de Maduro. La comunidad internacional también propone condiciones para facilitar un retorno a la democracia en Venezuela. En junio, los principales diplomáticos en Washington, Bruselas y Ottawa dijeron que estarían dispuestos a revisar las sanciones del régimen chavista, siempre y cuando, pues, ellos se sentaran a dialogar. La condición es que al diálogo con los sectores democráticos deben conducir a un progreso significativo que los lleve a las elecciones libres y justas. Estamos hablando de elecciones para el mes de noviembre, porque ya Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y todo su séquito dicen que elecciones presidenciales no habrán en Venezuela. ¿Ok? O sea que están negociando es gobernaciones, alcaldías y concejales. Cada vez está más lejos de llegarse a la solución. Además de la persecución, los voceros de Nicolás Maduro han colocado nuevas condiciones sobre la mesa. Jorge Rodríguez, quien preside el ilegítimo Parlamento chavista, planteó que antes de sentarse a dialogar, los representantes de la Rata de Guaidó deberán firmar un documento plegándose a condiciones que ellos van a colocar allí. Sin embargo, Maduro afirmó en una entrevista reciente y dijo: "Puedo decirles que ya estamos listos para ir a México y hemos comenzado a discutir una agenda complicada y difícil". Nicolás Maduro ha usado todas las rondas anteriores de diálogo solo para ganar tiempo frente a las presiones diplomáticas o a las sanciones de Estados Unidos. Nunca ha cedido en ningún aspecto.
cuando se le pide de liberar presos políticos, de inmediato le libera uno y encierra tres, bajo cargos infundados, habituales, como traición a la patria o terror. Tal es el caso del director de la ONG Fundarredes, Javier Tarazona, el diputado de Voluntad Popular, Freddy Guevara, quienes han sido las víctimas recientes de este intento de diálogo. Guaidó, mientras tanto, continúa recibiendo el respaldo de algunas democracias del mundo. Los grupos que acompañan a Guaidó, algunos que tienen en Guaidó, sufren de esa Guaidó Lovers o Guaidó Tremens, que están dispuestos a negociar las condiciones para ir a elecciones presidenciales y parlamentarias con el gobierno de Maduro, pero Maduro aclara que solo acudirá a negociar si levantan las sanciones en su contra, aun cuando las sanciones son la principal carta de negociación que en estos momentos tiene Guaidó, gracias a Estados Unidos y a la Unión Europea y a Canadá. Todo indica que Nicolás Maduro estaría dispuesto a sentarse a negociar con la oposición que él mismo ha creado a su medida. De allí, su expresión que el diálogo incluirá a todas las oposiciones. Esta es una referencia a los políticos de la oposición que rompieron con el llamado de Guaidó de boicotear las elecciones parlamentarias. Cuando Nicolás Maduro habla de negociar con todas las oposiciones, claramente está mencionando a que va a sentar a Capriles, que ha sido un vendido, a meter a Parra, que ha sido otra rata vendida, meter a Brito, quien también aparenta ser un vendido, meter allí a Stan Lee, quien es otra rata vendida, Guaidó, que es la rata mayor, ¿sí? Al exgobernador del Zulia, Rosales, quien también es otra rata vendida. Dentro de esa oposición estaría metiendo también a Henry Falzón, quien también es otro vendido. Bueno, y pare usted de contar, y de repente para bendecirle la reunión a las ratas, pues vendría una de las ratas más predominantes de Venezuela, como le es el Pastor Bertucci, que no faltaría allí, lógicamente, quien quita que lo veamos dentro de esa negociación. ¿Ah? ¿Qué opinan ustedes, mi gente linda? Nos siguen viendo la cara. Es lo que yo digo. Nos siguen viendo la cara. Y nosotros, bien, gracias. Bien, vamos con la frase del día, nos la regala Séneca, y dice lo siguiente: si un hombre no sabe a qué puerto navega, ningún viento le es favorable. Repito, si un hombre no sabe a qué puerto navega, ningún viento le es favorable. Y es que, mi gente hermosa, no existe nada tremendo, nada como el no saber hacia dónde va. Yo utilizo una frase similar que dice que el que no sabe para dónde va, todos los caminos los llevan allá. Si tú no tienes una meta clara a seguir, si no trazas un destino, lamentablemente vas a gastar combustible, pero no irás a ningún lado. Así que yo te recomiendo que navegues a un puerto claro para que tu viento te ayude. Cuando tú sabes hacia dónde vas, vas a enfocar la vela de tal manera que el viento te empuje en esa dirección. Pero realmente, cuando no conoces hacia dónde quieres ir, es triste y lamentable. ¿Por qué? Porque vas a andar vagando de aquí a allá, de un lado al otro, del timbo al tambo, o como la pluma, que nadie sabe cuál es el destino. Así que yo te invito a centrarte en esto, a pensar claro en lo que quieres. Hasta aquí te habló tu hermano y amigo, Filósofo 777. Gracias por quedarte hasta el final. Gracias por regalarme ese dedito arriba, ese like, que tanto lo necesito. Bendiciones para todas y todos. Un abrazo rompe costillas.